Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una tarde más del taller de estimulación cognitiva. Cuéntenme por ahí cómo están, qué tal ha estado su mañana. Han hecho tai chi con nuestra querida profesora María Teresa, que les cuento, les adelanto para que sepan ustedes, estén atentos y puedan entrar a saludarla en unos días, es su cumpleaños. Todavía unos días, ya les diré yo cuándo, pero para que sepan, para que tengan el chimichimi ahí como primicia, ustedes que se van conectando a nuestro taller. Yo por aquí voy viendo quiénes ya están presentes, quiénes ya van ingresando a nuestra clase. El día de hoy, no se olviden a los que se están conectando poner su manito de me gusta, su corazoncito de me encanta, pero sobre todo compartir el taller para que llegue a muchísimas más personas. Ustedes ya saben que es importante compartir para que todo llegue a más personas y de esta manera la comunidad de Yuya Casa del Pensionista siga creciendo, ¿verdad? Veo que desde Chiclayo tenemos saludos de la señora Bella Lía. ¿Cómo está, bella dama? Bienvenida al taller. La señora Rosina también ya está conectadísima en nuestro taller del día de hoy. La señora Irma Liliana Ventura, aún desde Chile. Señora Irma, ¿cuándo nos va a pasar fiestas por allá? Me imagino ya. En familia, claro que sí. ¿Cómo está, señora Mercedes Filomena, que nos saluda desde Huancayo? Bienvenida al taller del día de hoy. La señora María Elena Plasencia, desde Huanchaco, Huanchaco querido, ya está presente en nuestra clase del día de hoy. Me alegra mucho verla conectadas. Hasta el momento, todas bellas damas. No veo a ningún caballero todavía por aquí. La señora Sonia ya se va sumando a nuestra transmisión. Dice, buenas tardes, familia Yuya. Claro que sí, nosotros somos una gran, gran familia, ¿verdad? La señora Jenny, ¿cómo está? La leo por aquí ya presente. La señora Yolanda, bienvenida. Ay, sí, muchas gracias, señora Bella. Muy bien, felizmente. Gracias por su mensajito. Lista para la clase. Ah, ya están listos, ya están preparados. Entonces, ya están listísimos para iniciar. Señora Julia, ¿cómo está? Bienvenida. No se olviden, ahí me han hecho acordar la señora Bella, la señora Julia, el registrar su asistencia. ¿De qué manera registramos nuestra asistencia? Marcando en el botoncito de me gusta y también compartiendo la clase para que llegue a más personas. Este es el momento de registrar la asistencia. No se olviden, vamos a registrar nuestra asistencia mientras que yo les voy compartiendo en este momento cuáles son nuestras recomendaciones de la clase del día de hoy. Son algunas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Algunas que ya son conocidas, son caseritas de nosotros, ¿verdad? Vamos a compartir por aquí un segundo nuestra pantalla y ahora sí. Ahora los voy a ver por el celular para poder leer todos sus comentarios. Vamos a darme, me van a dar ustedes un minuto. No, menos de un minuto, les voy a ser sincera, menos de un minuto para poder ingresar a nuestra transmisión en vivo y leer ahora sí sus comentarios. Veo que por ahí ya está la señora Natalia, la señora Dulce Pastelito. ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos. Desde Arequipa nos saluda. La señora Dora Rosa ya está presente desde Magdalena. También tenemos a la señora Melchora Conchuco desde Surco, lista para la clase del día de hoy. La señora Rosalía también ya está bienvenida al taller. Ah, muy bien, excelente. ¿Quién más? Desde Los Olivos está la señora María Rosa, lista para sumarse a la clase, nos dice. Excelente. Entonces yo por aquí voy leyendo atentamente sus comentarios. Si es que estoy mirando hacia abajo es por eso, porque estoy aquí leyendo sus comentarios. Ah, aquí, en el celular para poder estar en contacto, en comunicación. Saben ustedes que los comentarios son el medio por excelencia para mantenernos en contacto, ustedes y yo. La primera recomendación de nuestra clase del día de hoy es la siguiente. Tienen que tener a la mano un cuaderno, un lápiz y un borrador. Ya se los he dicho, se los he demostrado además en varias clases que es bastante efectivo tener a la mano un cuaderno, un lápiz y un borrador. Así que no se olviden de tenerlo cerquita. Si no hay cuaderno, no se preocupen. Una hojita, algo donde ustedes puedan hacer operaciones, apuntar, es importante para que puedan hacer la clase con éxito. En segundo lugar, tomar la clase en un ambiente calmado, tranquilo, donde nadie los moleste, nadie los fastidie, nadie los perturbe, no haya bulla en el ambiente que sea abrumadora. Así que les recomendamos estar en un ambiente sin mucho ruido. Y
Esta va de la mano con la que sigue, tener una buena conexión a Internet. En la medida de lo posible que este ambiente sea cerca a su módem de Internet. Ese cuadradito desde donde sale la señal de Internet va a ser nuestro aliado para que nos puedan ver de manera óptima durante toda la transmisión. Así que traten de estar cerca de su módem. Y si están con sus datos móviles, los datos de su celular, no se preocupen porque esos dependen de la señal en general, no la señal del módem. Y en cuarto lugar, tienen que participar ustedes activamente de los comentarios. Aquí abajito van a encontrar ustedes la cajita de comentarios. Ahí ustedes escriben, me comentan cuáles son las respuestas o si hay alguna duda, alguna inquietud, me van escribiendo por ese medio. Y ahora sí, díganme ustedes, ¿cuál es la frase de nuestro taller? La frase que representa a nuestra clase. ¿Cuál es? Señora Carmen, ¿cómo está? Señora Rosa, bienvenida. Señor Pedro, ¿cómo está? Bienvenido. Señora Elvirita, ¿cómo está? Un gran saludo hasta San Juan de Miraflores. Señora Gabriela, ahora sí me voy a acordar, señora Gabriela, muchas gracias por estar presente. Y por ahí ya me van diciendo, el conocimiento se comparte, ¿verdad? Excelente, esa es la frase que ustedes tienen que poner en práctica siempre, ¿ah? Así que en este momento compartan la clase en vivo para que lleguen más personas a través de su Facebook, de su muro de Facebook, de sus historias de Messenger, de WhatsApp. Ustedes deciden, las opciones son múltiples, hay un universo de opciones para que ustedes puedan compartir. Varias de ellas ya las han visto con la profesora Roxana, así que yo espero que puedan poner en práctica todo ese conocimiento aprendido en este momento y compartan la clase para que lleguemos a muchas, muchas, muchas personas y seamos al menos 100 conectados el día de hoy, ¿verdad? Al menos, ¿eh? Al menos. Muy bien, excelente. Y antes de continuar con nuestros ejercicios, yo voy a detener la pantalla para hacer nuestro calentamiento del día de hoy. La semana pasada el calentamiento nos jugó una mala pasada con el sonido, así que hoy no vamos a trabajar con sonido, vamos a trabajar con nuestras manitos. ¿Qué vamos a hacer? Un calentamiento simple en realidad, pero que ustedes tienen que tener mucha atención. A mí personalmente me cuesta porque yo tengo aún hay unos temas con la coordinación, pero así que va a ser un reto para ustedes y para mí. ¿Qué vamos a hacer? En una mano vamos a tener tres. Y en la otra mano vamos a tener dos. Vamos a estar así. Tres y dos. Y luego vamos a cambiar. En esta mano van a haber dos y en esta mano van a haber tres. Cuando yo les diga cambio, cambian, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tal nos va. A mí me va más o menos, la verdad, ¿eh? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Cambiamos. Cambiamos. La idea es que nunca estén igual, que siempre estén distintos. En uno haya tres y en el otro haya dos. Va y me confundí, ¿ya ven? De nuevo. Entonces, en esta dos, en esta tres, vamos. La idea es que nunca estén igual. Cambio, 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 cambio. Más rápido, cambio. Cambio, 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 cambio. Hasta ahora vamos bien, a ver, una vez más, cambio, cambio. Nos confundimos aquí. ¿Qué tal les fue a ustedes? Cuéntenme por ahí. ¿Les fue mejor que a mí? Ahí también hubieron algunas confusiones. ¿Podemos seguir practicando este ejercicio quizás en la próxima clase del día viernes? Sí, es mucha tensión, mucha concentración, pero también nuestra coordinación visomotora. Ah, señora Ivonne, ¿cómo está? Un gran saludo hasta Madrid, bienvenida. Señora Mariana, un gran saludo hasta Argentina, bienvenida al taller. ¿Qué tal? Logrado, me dicen por ahí. ¿Quién más lo logró? Señora Yolanda, bienvenida. ¿Quién más lo logró? Más o menos, me dice por ahí la señora María Elena. No se preocupe, estamos igual, bella dama. Señora Corina, ¿cómo está? Después de tiempo la veo por aquí presente. Un gran saludo hasta Argentina, si es que no me falla la memoria. Más o menos, me dice la señora Natalia. Logrado, me dice la señora Irma. Por ahí nos equivocamos un poquito, nos dice la señora Jenny. Muy bien, es importante que de vez en cuando hagamos ese tipo de ejercicios porque nos ayuda mucho a la coordinación, ¿sí? Muy bien, excelente. Vamos a seguir practicándolo la próxima clase para que de esa manera vayamos perfeccionando nuestra técnica, vayamos mejorando en este ejercicio. Ahora sí, dicho esto, vamos a iniciar con nuestro taller. Vamos a iniciar con nuestro taller y para eso yo les voy a compartir mi pantalla. ¿Está bien? Les comparto mi pantalla. Vamos a ver, ahora sí, ya lo pueden ver en grande, me parece.
Vamos a confirmar que ya lo pueden ver en grande. Sí, ya lo pueden ver en grande. Perfecto. Vamos a iniciar con un ejercicio de frases. Frases, frases, frases. ¿De qué tiene que ver este ejercicio? ¿Qué será? ¿De qué trata? Bueno, tenemos que ordenar las sílabas y formar las frases cotidianas. Son frases que ustedes conocen, que probablemente escuchan, que ustedes usan en su día a día o por ahí en alguna situación en particular. Ya me dirán ustedes en qué contexto las utilizan. Vamos por la primera frase. A ver. Tengo por ahí la sílaba ca, la sílaba tar, la sílaba le, la sílaba de, la sílaba más. La sílaba que, la sílaba nu y la sílaba va. Tengo dos, cuatro, seis, ocho sílabas. Y ustedes me tienen que formar con esas ocho sílabas una frase. ¿Cómo está, señora Betty? Un gran saludo y buen inicio de semana para usted y para todos los presentes hasta Los Olivos. Señora Victoria, un gran saludo hasta La Molina. Bienvenida al taller del día de hoy. Muy bien. Ay, claro que sí, señora Corina, se le ha extrañado por aquí. Muy bien, sí, claro, señora Elvira, acá estamos internacionales, nuestros amigos que nos saludan desde distintas partes del continente, en este caso de América Latina, pero por ahí también he visto que están desde Italia y desde España, así que también desde el continente europeo. Ah, tienen que formar una frase, una frase. Ya. Ah, ya me van escribiendo por ahí. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cómo dice la frase? Inicia con qué? Con más. 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 Señor Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido. Señor Zacarías, ¿cómo está? Muy bien. Señora Orfelina, bienvenida. Más vale. Muy bien, más vale. Tarde. ¿Qué? Nunca, ¿verdad? Más vale tarde que nunca. ¿Qué quiere decir esta frase y en qué contexto la utilizan? Ahora, pues su turno. ¿Qué quiere decir esta frase y en qué contexto la utilizamos? Señora María Antonieta, bienvenida. Muy bien, más vale tarde que nunca, lo han hecho excelente. Bravo, bravo para ustedes, aplausos para ustedes. ¿En qué contexto la utilizaron ustedes en algún momento? ¿La utilizan actualmente? ¿Cómo es? ¿Cómo la aplicamos? Buenas tardes, señora Nancy, bienvenida y con una respuesta correctísima. Ay, señora Clavel, bienvenida, nos alegra tenerla presente. La señora Elvira nos dice que a veces llegamos a la clase un poco tarde, pero igual llegamos, claro, más vale llegar tarde que nunca a la clase. Excelente. Señora Betty, ¿cómo está? Bienvenida. Ah, muy bien, excelente. O un saludo al día siguiente. Ah, quizás cuando es cumpleaños de alguien y quizás nos olvidamos el día del cumpleaños, pero lo saludamos al día siguiente. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Cuando se olvida saludar a alguien al cumpleaños. Excelente, señora Sonia. Se saluda a una persona aunque haya pasado la fecha. El tiempo no debe ser un motivo para desistir. Excelente, señora Carmen. Cuando entro al taller un poco tarde a saludar por un cumpleaños, es mejor hacerlo que algo que nunca hacerlo, que cuando hacemos una acción después de un tiempo, no importa la demora con tal de que se realice algo, perseverar hasta lograrlo. Muy bien, excelente. Ahí le vemos otro sentido, ¿verdad? Por ejemplo, para los estudios, más vale tarde que nunca, ¿cierto? Para el trabajo de nuestros sueños, para quizás cumplir alguna meta que tenemos, más vale tarde que nunca, para todo eso, perseverar. Excelente, excelente, muy buen trabajo. Vamos con la siguiente frase. Dice así, ¿quién mete de ahí and, di, con, das y eres, di, de quién? Ahí tenemos las sílabas que tenemos que nosotros juntar para hacer una frase. Claro, siempre es bueno perseverar en el estudio o en el trabajo. Excelente, señora Margarita. Señora Gladys, ¿cómo está? Bienvenida y un gran saludo hasta San Juan del Lurigancho.
Así es, señora Calero, no quedarnos con las ganas, ¿verdad? A hacerlo así sea un poquito tarde. O quizás no sea un poquito tarde, sino parezca un poquito tarde. Los tiempos de cada uno son tiempos perfectos. A ver, a ver. Muy bien, señora Yolanda, la señora Corina, la señora Elvira, la señora María Elena, la señora Rosalía están. ¡Uy, Dios mío! Hechas unas balas, la señora Rosa Elvira, la señora Betty, excelente, están veloces, veloces, veloces. Muy bien, ya, a quienes ya me dijeron la respuesta, díganme entonces, ¿qué significa la frase? ¿Ustedes la han utilizado? Ah, suele ser una frase mucho de padres, ¿verdad? Al menos yo lo recuerdo de esa manera, díganme ustedes. Muy bien, señor Guillermo, señora Melchora, señora María Elena. Excelente. Entonces inicia con dime con quién andas. ¿Y qué pasará? Y te diré quién eres, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuéntenme, ¿la han utilizado ustedes? ¿En qué contexto la han utilizado? Muy bien, señor Zacarías, señora Sonia, señora Rosa, señora Irma, excelente. Señora Margarita, ¿cómo está usted? Bienvenida al taller del día de hoy. Nos alegra mucho tenerla presente. Cuéntenme. ¿En qué contexto la han utilizado? ¿Qué significa? ¿Qué querrá decir esta frase? Dime con quién andas y te diré quién eres. Señora Lucila Ramos, ¿cómo está? Bienvenida, nos alegra tenerla presente. ¿Qué hay que saber con quién compartir porque se puede andar en malos pasos? Nos dice el señor Guillermo, ok. Dime con quién andas y te diré quién eres, excelente. Señora Isabel Condori, ¿cómo está? Bienvenida. Que debemos conocer a las personas con quien compartimos nuestro caminar. Muy bien. Que te catalogan de acuerdo con el tipo de amistades que tienes. Se refiere a la compañía que tenemos, por el tipo de amigos que escogemos. Cuando queremos decirle a nuestros hijos que tengan buenos amigos con buenas costumbres, ¿verdad? Sí, yo he escuchado esa frase en padres, en padres y madres la he escuchado. Con mis hijos les aconsejaba, me dice la señora Betty. Ah, hay que saber elegir a las amistades, nos dice por ahí la señora Carmen. Y también aplicará para las buenas amistades, porque por lo general tiene una connotación un poco negativa, ¿verdad? Le decimos ya cuando queremos advertir sobre algo, cuando queremos por ahí decir, este no es el camino correcto, pero podríamos utilizarla con una connotación positiva para las buenas amistades, así como, no sé, yo le digo a la señora Rosa Elvira que pare en Yuya Casa del Pensionista y que tiene amigos de Yuya Casa del Pensionista, le puedo decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Y sería una buena frase o no, siempre tiene que tener una connotación por ahí un poco negativa. Cuéntame. Ah, depende de los amigos que tengamos, ¿verdad? Ah, evitar a las personas de dudosa reputación, los amigos que tenemos que tener, elegir amistades con buenos principios. También podemos utilizarlo de la otra manera, me dice la señora Sonia. Perfecto, entonces yo a todos ustedes les diré, dime con quién andas y te diré quién eres, y ustedes me dirán, yo ando con las personas de Yuya Casa del Pensionista. Entonces, ¿qué somos? Lo mejor, ¿sí o no? Muy bien, vamos con la siguiente frase. Tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sílabas. 13 sílabas a la vista y ustedes me tienen que decir la frase. Y a los que me dicen ya la frase tienen que decirme la interpretación. Ah, claro que sí. Ay, ustedes saben que yo pregunto una cosa, pero al final termino pidiéndoles como tres más. Ya ustedes me conocen, así que ya saben. Muy bien, la señora Marilena nos dice que también se aplica a las personas que nos rodean positivamente. Excelente, entonces. Somos Yuyak, claro que sí, somos Yuyak. Muy bien. Ah, excelente. A ver, por ahí, ¿quién más? ¿Quién más? Señor Lucio, ¿cómo está? Bienvenido al taller. Señora María Antonieta, bienvenida.
Ay, ay, si ya me dijeron la frase, me ponen la interpretación. Así es, así es, así es. No se olviden de poner su manito de me gusta, su corazoncito de me encanta y sobre todo compartir la clase para que llegue a más personas en el Perú y en el mundo. Señora Antonia, ¿cómo está? Ya tengo varias respuestas, por ahí vamos a dar un minutito más para que todos lo encuentren, encuentren la pista por ahí. Muy bien, excelente, excelente trabajo. Excelente trabajo. Esos son los alumnos de Yuya Casa del Pensionista. Se nota que están llevando todos los cursos de Yuya Casa del Pensionista. Se nota. Muy bien. Excelente. A todos los que ya me dijeron la respuesta, ¿qué significa esa frase? ¿Qué significa? ¿En qué contextos lo han usado? Muy bien, excelente. Vamos a descifrarla. Dice así, en casa de herrero, ¿qué pasa en casa de herrero? Pues hay cuchillo de palo. En casa de herrero, cuchillo de palo. A ver, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué podemos decir con esta frasecita? En casa de herrero, cuchillo de palo. Señora Juana Rodas, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto verla presente. En casa de herrero, cuchillo de palo. Claro, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Señora Sara Noriega, ¿cómo está? Bienvenida. Un poco incongruente, ¿verdad? ¿Cómo en la casa de un herrero va a haber cuchillo de palo? ¿Cómo es posible eso? Señora Drago, ¿cómo está? Bienvenida. Se refiere que a veces teniendo talentos no lo demuestras en el momento necesario. A los que dan consejos o críticas a otros y no lo aplican para ellos. Por ejemplo, me dicen un electricista, pero que en su sala el foco se está cayendo. quiere decir que falta alguna cosa que no se puede conseguir. Quien dicta una regla y él mismo no la cumple. Muy bien, un fabricante de zapatos que usa chanclas, me dicen por ahí. señora Julita, ¿cómo está? Bienvenida, señora Rosalía. Se aplica de manera referente cuando en casa, por ejemplo, tenemos una familia ebanista y no tienen muebles. Por ejemplo, un carpintero que no tiene una buena puerta. Excelente, ¿verdad? Cuando hay una incongruencia entre lo que hacemos, lo que decimos o hacemos y lo que realmente pasa en nuestra vida. Se trata de eso, ¿verdad? Más allá de profesiones, puede ser una acción que nosotros predicamos. No le pedimos a todo el mundo que sea honesto. Todos tienen que ser honestos, pero yo no soy honesta. Quizás. O puede ser que yo critique mucho una acción, sea muy crítica con algo que hace otras personas o que hacen otras personas, pero yo también lo hago. Entonces, no tiene mucha congruencia, no es congruente lo que digo, lo que hago con mis acciones reales. Entonces, ahí cuando no están a la par, cuando mi discurso no es el mismo que mi acción, pues ahí hay una incongruencia, ¿verdad? Todo empieza en casa. Ay, claro que sí, señora. ¿Cómo está, señora Sara? El señor Guillermo nos dice cuando tenemos un negocio de abarrotes, pero en casa no hay azúcar. Claro, cuando son cosas que no son congruentes entre sí. Acciones, profesiones, oficios, todo aquello que no es congruente entre sí. Ajá. Muy bien. Por ahí, por ejemplo, en el caso de los médicos, dicen que los médicos son los peores enfermos. Le preguntaremos al doctor Aguirre en su próxima charla si es así. Ah, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Así es. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente trabajo. ¿Están listos para un ejercicio más? ¿Un ejercicio nuevo? ¿Qué me dicen? ¿Listos, listas, preparados y preparadas? A ver, a ver, a ver. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen por ahí? Claro, señora Juana, cuando le pedimos a otros que hagan cosas buenas y uno no lo hace. Ah, muy bien, excelente.
Buen trabajo. Siguiente ejercicio. Vamos por el siguiente ejercicio entonces. Listo, siguiente ejercicio. Divisibles. Hace algunas semanas hemos hecho un ejercicio similar y ahí les expliqué que era un divisible, pero el día de hoy lo vamos a retomar para aquellos que no estuvieron, ¿sí? Dice, encuentra todos los números divisibles por 4. ¿Qué quiere decir divisible por? Quiere decir que yo ese número lo puedo dividir entre 4 y el resultado va a ser exacto. Por ejemplo, 8 es divisible por 2, porque yo puedo dividir 8 entre 2 y 8 entre 2, ¿cuánto me va a dar? 4, que es un número exacto. Puedo dividir 16 entre 4. 16 entre 4, ¿cuánto me va a dar? 4. Entonces, 16 es divisible por 4. ¿Sí? Son los números que yo puedo dividir por esa cantidad y me van a dar una cifra exacta. ¿Sí? Eso es un número divisible por. En este caso, tenemos que encontrar los que son divisibles por 4. Vamos a ver. Ahí yo les he dado dos filas de números, ¿eh? Dos filas de números y ustedes me tienen que encontrar aquellos que son divisibles por 4. ¿Cómo está, señor Joseph? Yo, José Paredes, ¿cómo está? Bienvenido. Claro que sí, me dicen por ahí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, divisible por 4, mi primer número divisible por 4 sería el 400. ¿Por qué? Porque 400 entre 4 me da 100, ¿verdad? Es divisible. Es exacto. Mi resultado es exacto. Ahora, ustedes me tienen que decir todos los demás. Yo ya les di el primero, les he dado el ejemplo. Si por ahí no se entendió, me avisan. Me avisan si es que no se entendió. El primero es 400, ¿sí? Porque 400 entre 4 es igual a 100. Es totalmente divisible. Muy bien, ahora, si no se entendió, me avisan. Yo les recomendaría que lo hagan en un cuadernito y que cuando tengan todos, me lo escriban en un solo comentario, porque si me van a escribir de uno en uno, se me pierden los comentarios, pasan muy rápido. Entonces les recomiendo que primero lo hagan en un cuaderno o en su mente, pero que vayan escribiendo en el mismo comentario y cuando ya tengan todo, recién lo envíen, porque si no se me va. Se me va, se me va, se me va. Son muchos números como para yo juntar todos sus comentarios. Son muchos y se pierden. No se olviden, les voy contando que el día de mañana vamos a tener una gran clase de danza con el profesor Alejandro a las 9 de la mañana y por la tarde, a las 3 de la tarde, vamos a tener un gran taller de uso de la computadora con nuestra querida profesora Roxana, así que no se lo pueden perder, ¿eh? Ya en Yuya Casa del Pensionista tenemos actividades para toda la semana, así que ustedes no se pueden perder nada, nadita, nada. Todos los días tienen que estar conectadísimos. Muy bien, señora Margarita. En un solo comentario, así como lo ha hecho la señora Margarita. Excelente. Excelente. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? Muy bien, ya va. Al menos de tres en tres me están mandando algunos. Ok, de tres en tres es válido, válido. Ya no se me pierden de tres en tres tan rápido. Muy bien, excelente. Divisibles entre 4, recuerden, divisibles entre 4. Y en general recuerden el término porque es una terminología que vamos a estar utilizando en adelante. ¿Sí? Porque esta ya es la segunda vez que lo utilizamos en el lapso de aproximadamente, creo yo, 2 meses. Entonces creo que ya en este punto podemos utilizarla nuevamente y ya no vamos a necesitar explicación. Mapéenlo, mapeen esa palabrita, divisible. Muy bien, ahora sí ya tengo más respuestas. Vamos a ir viendo los numeritos. El segundo es 216. Excelente trabajo. A 216 le sigue 288. Muy bien. A 288 le sigue 232. Excelente. Y a 232 le sigue
180, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más me han dicho por aquí? A ver, 180. Hasta 180 he visto a la mayoría. Hasta 180 he visto a la mayoría. A ver, de 180. Muy bien, ya tengo respuestas por ahí. Señora Teresa, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, 144 también, ¿verdad? 144 también. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? 140 también, también aplica. ¿Habrá otro? ¿Habrá otro? ¿Qué me dicen? 300. ¿Cómo que 300? Sí, 300 es divisible entre 4. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, ya me quedan 300, me quedé en 300. Muy bien, señora Carmen Wallis. Ese es el orden que yo estaba pidiendo. Excelente. Aplausos para la señora Carmen. Muy bien. Y me dice la señora Carmen que sigue 348, ¿será? Muy bien. Y finalmente es 260. Todos estos números son divisibles por 4. Todos, todos son divisibles por 4. Si quieren, ustedes hagan su comprobación. Ahí regresan a la clase, le toman su captura o cuando ya termine la clase, ustedes saben que queda grabada. Entonces regresan, le ponen pausa y dividen uno por uno para que vean. Todos son divisibles por 4. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sencillo? ¿Complicado? ¿Fácil o difícil? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Estado sencillo o estado muy complicado? Podemos subirle, quizás la próxima divisible entre 9. ¿Se puede o todavía no? Todavía nos mantenemos en números bajitos. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ustedes saben que yo presto mucha atención a lo que ustedes me indican, ¿ah? Yo estoy atenta a sus comentarios para saber qué poner la siguiente clase. ¿Con qué desafío venir ahora? Ah, muy bien, creo que ha estado bueno el ejercicio. Me parece que les ha gustado, han trabajado. Muy bien, excelente. Entonces, la siguiente, nos vamos con el 9. Ya me dijeron, 4, 4 muy fácil. 4 sencillito, me han dicho por ahí. Ah, ok, vámonos, vamos a subir el nivel. La siguiente, subimos el nivel. Excelente, vamos con el siguiente ejercicio. Ah, y el reto del día. Dice así, empieza por el conjunto de muchas hojas de papel u otro material que encuadernadas forman un volumen. ¿Qué es? Empieza por el conjunto de muchas hojas de papel u otro material que encuadernadas forman un volumen. ¿Qué será? Empieza por L, ¿eh? Ojo, ojo con eso. Empieza por L. Muy bien. No, señor Guillermo, tiene que ser exacto. Tiene que ser exacto. Para que sea divisible, tiene que ser exacto. No puede tener decimales. Ya, muy bien. Ahí la señora Rosa Elvira ya me dio su respuesta. La señora Irma, la señora Marta, la señora María Elena, la señora Yolanda, excelente, ¿ah? Ya tengo mis respuestas por aquí, perfecto. Creo que todos le han dado en el clavo, han atinado, así que al final revelamos la respuesta, pero todos están muy bien hasta el momento, al menos lo que yo voy leyendo está muy, muy bien. ¿Cómo está, señor Andrés? Bienvenido. Bienvenido, vamos a seguir entonces, seguimos. Seguimos, vamos a seguir. Música, maestro, ¿de qué trata esto? Dice, identifica cuántas, ay, no, y acá es imágenes, identifica cuántas imágenes hay de cada uno según las imágenes propuestas. Aquí yo les cambié las notas, iban a ser notas, pero las notas son un poquito muy difíciles de identificar, así que para la próxima, pasamos este nivel y el siguiente va a ser notas musicales. Tienen que identificar ¿cuántos objetos hay de cada categoría? ¿Cuántas? Primero identifiquen qué instrumentos hay. Y una vez que tengan claro qué instrumentos hay, ¿cuántos de cada uno? ¿Cuántos de cada uno encuentran? ¿Sí? Me tienen que decir esa información. Por ejemplo, si yo
hipotéticamente estoy hablando, ¿no? Hubiera un teclado, yo veo que hay un teclado, entonces digo teclado 7, por ejemplo. No hay teclado, no hay teclado. Ustedes tienen que identificar cuáles son los instrumentos que ven en pantalla y luego me tienen que decir el número de instrumentos que hay por cada uno. Ya. Por ejemplo, si hubiera un teclado, yo diría teclado 7, por ejemplo. Si hubiera una batería, yo diría batería 5, así. Nombre del instrumento, número de veces que aparece. Nombre del instrumento y número de veces que aparece. Ya, al final, si quieren, al final me los categorizan. Al final. Al final, luego de que hayan hecho ese ejercicio, al final los categorizan. ¿Cuáles son de viento? ¿Cuáles son de percusión? ¿Cuáles son de cuerda? Al final. Primero me identifican cuáles son los instrumentos que hay. Luego me dicen cuántos de cada uno y al final los categorizan. Al final. Primero identifican los instrumentos que hay. Luego me dicen cuántos hay de cada uno. Y al final los categorizan. Al final. Dato, datito, dato. Miren bien porque no hay dos instrumentos iguales. No hay dos instrumentos iguales. Si, por ejemplo, ya tengo una guitarra, la otra no va a ser guitarra. Miren bien. Yo les recomendaría que pongan el celular en modo rotación al menos un ratito para identificar qué instrumento es. Si ya tengo una guitarra, no voy a tener otra guitarra. Solamente hay una guitarra. Solo hay una. A ver, a ver, a ver. Señora Natalia, por ahí creo que nos falta un instrumento, ¿eh? Nos falta un instrumento. Yo creo que el más difícil va a estar identificar el que no es guitarra, porque hay uno que no es guitarra. Ya, yo estoy leyendo, no se preocupen, yo aquí estoy leyendo muy atentamente lo que ustedes escriben. Les repito, si ya encontraron una guitarra, ya sea acústica, eléctrica, lo que sea, la otra ya no va a ser guitarra. Solamente hay una guitarra. Solo hay una guitarra. Solo una. Ustedes tienen que identificar qué es el otro instrumento. Yo les digo, pongan su celular en modo rotación. A ver, yo por aquí los estoy leyendo, los estoy leyendo. Los leo, los leo. ¿Dónde están mis músicos? Yo sé que por aquí varios de ustedes son músicos, ¿ah? ¿Eh? Tocan guitarra, cantan algunos de ustedes. A ver, a ver. Ya. Les repito, solo hay un tipo de guitarra. Solo hay un tipo de guitarra. Solo hay un tipo de guitarra. Hasta ahora nadie me ha dicho cuál es el otro instrumento. A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Los estoy leyendo, ¿eh? Los estoy leyendo. No, hasta ahora nadie me ha dicho cuál es el otro instrumento. Solo hay un tipo de guitarra. Son seis instrumentos
En total, son seis instrumentos en total. Y dentro de esos seis instrumentos solo hay un tipo de guitarra. El otro no es guitarra. No es guitarra. Fíjense bien. Ahí estaba la trampa, pues. ¿Qué creían ustedes? ¿Que se les iba a poner fácil? No. Ya. Pista, pista, porque hasta ahora nadie me ha dicho pista. Pista, pista. ¿Quieren pista o no? ¿Pista o no pista? Díganme ustedes. Mi guitarrista, ¿cómo es esto posible, señor Guillermo? ¿Cómo es esto posible? Solo hay un tipo de guitarras. A ver, ya. Yo sé que parece que hay dos guitarras, pero no hay dos guitarras. Fíjense bien el número de cuerdas de cada instrumento. Si no pueden ver el número de cuerdas, está muy chiquito, muy delgadito, ya. El número de cuerdas también los puedo ver. ¿En dónde? Aquí, en la parte superior. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuerdas. ¿Y el otro tiene la misma cantidad de cuerdas? ¿Tendrá el otro la misma cantidad de cuerdas? Porque las guitarras tienen 6 cuerdas. Si no tiene 6 cuerdas, no es guitarra. Ya ven, todas las guitarras, ya sean acústicas, eléctricas, las más modernas, las más recientes, todas tienen 6 cuerdas. Si no tiene 6 cuerdas, no es guitarra. A ver, a ver, a ver. De hecho, es un instrumento que es más grande que la guitarra. Suele tener el mango, puede ser más largo que la guitarra. Ya, la guitarra, esta de acá, es la guitarra. Tiene 6 cuerdas. Este instrumento que está acá, que es más grande que la guitarra, tiene solo 4 cuerdas. Y es más grande que la guitarra. Muy bien, señor Guillermo, son bajos. Son bajos. El bajo es otro instrumento. ¿Se parece a la guitarra? Sí, pero no es guitarra, se llama bajo. Se llama bajo. Ah, se llama bajo. Muy bien, el bajo, excelente. Ahora sí creo que ya lo tiene. Ya está. Listo, ahora sí. Listo, vamos a ver la respuesta para que me digan si coincidieron ustedes en todas. Flautas habían 6, tambores habían 4, guitarras habían 7, bajos habían 5, panderetas habían 10 y trompetas habían 7. ¿Coincidió o no coincidió? ¿Coincidió o no coincidió? Uy, señora Rosina, no la leí, pero ok, perfecto. Muy bien, entonces, ¿coincidió? ¿Coincidió o no coincidió? Por ahí algunos están enterando de la existencia del bajo. Es un instrumento muy sutil, pero que hace una gran diferencia en las canciones. A veces no se le da la importancia que debería darse, pero sin el bajo no podríamos tener algunas melodías muy, muy bonitas. Ah, en pandereta se les escapó uno. En pandereta se les escapó uno. Algunos no ubicaron los bajos. A otros nos dicen que no coincidió. Algunos me dicen que sí coincidieron todos. Le faltó un tambor, se le perdió un tambor por ahí. Muy bien. Sí, ya coincidió todo, me dicen por ahí. Sí, los sonidos más graves son del bajo. Ahí está el señor Guillermo que nos dice que le gusta tocar. Cuéntenos, señor Guillermo, ¿es verdad o no es verdad? Confirme usted. La guitarra eléctrica es otro tipo de guitarra. Hay guitarra acústica y hay guitarra eléctrica. El bajo
La guitarra tiene seis cuerdas, eso es algo que tiene que acordarse. Guitarra, seis cuerdas, tanto la acústica como la eléctrica tiene seis cuerdas. El bajo tiene cuatro. El ukelele, pero el ukelele es chiquito, igual que el charango. Alguien por ahí me dijo charango, el charango es más chiquito. El charango, el ukelele son chiquitos. Era trampita, señora Natalia, si no estaba muy sencillo. Si se las ponía así nada más, estaba muy sencillo. Además, para que se lleven un conocimiento más. Ya, señora María Antonieta, vale, porque como es un dibujo, por ahí no se diferencia. Sí, los ukeleles o los charangos son más chicos. El bajo es grande, es más grande que la guitarra incluso. Muy bien, excelente trabajo. ¿Qué tal? Bien, más o menos. Más o menos, más o menos. ¿Qué tal? Muy bien, excelente. Excelente. Vamos a continuar entonces. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Lluvia de palabras. Lluvia de palabras. Vamos con la lluvia de palabras. ¿De qué trata? Tienen que mencionar seis palabras relacionadas directamente con la imagen que les voy a mostrar. Yo les voy a poner una imagen. Por ejemplo, aquí vamos a practicar. Tenemos aquí la imagen de este caballero. Está ahí el caballero. Seis palabras que se relacionan con el caballero. Chaleco, hombre, señor, sombrero, saludo. Me falta una, camisa. Ya tengo seis palabras relacionadas directamente con la imagen. ¿Estamos? Así, cuando yo les muestro una imagen, ustedes me van a poner seis palabras relacionadas con esa imagen. ¿Sí? Así. Vamos con la primera. Tenemos nuestra primera imagen aquí en pantalla. La primera. Seis palabras que se relacionen con esta imagen. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Quién se atreve a ser el primero o la primera? A ver. Ok, zapatillas, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Zapatilla, ok, ya me dijeron zapatilla por ahí. Zapatilla, otra palabra. Deporte, muy bien, zapatilla, deporte, ya tengo dos. Zapatilla, deporte, color o tricolor, excelente, zapatilla, deporte, tricolor. Elegante, ok, vamos a poner elegante. Pasador, excelente, ya tengo cinco. Cinco. Talla, excelente, ya tengo seis palabras. A ver, yo había puesto pasadores, suela, deporte, talla, zapatillas y fútbol, porque son zapatillas para jugar fútbol, si es que no me estoy equivocando. Ahí los caballeros me dirán, las damas que juegan fútbol también. Claro. Ah, vamos con la siguiente. Siguiente. Aquí tengo esta imagen. Seis palabras relacionadas con esta imagen. A ver. A ver, ¿qué me dicen por ahí? Palabras, ¿eh? Palabras. Palabras. Palabras, una sola. Ya. ¿Qué más me dicen por ahí? A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver. Lluvia, excelente, ya tengo una palabrita. Rojo, excelente, ¿qué más? Lluvia, rojo. Lluvia, rojo. Otras palabras, a ver. Ya me dijeron lluvia, ya me dijeron rojo, ¿qué más? Tengo dos. Sombrilla, tengo tres, muy bien. Paraguas, tengo cuatro. Protección. Tengo cinco. Excelente. A ver, yo había puesto en este caso lluvia, paraguas, clima, tormenta, nubes y mango, el mango del paraguas. Esas son las que a mí se me ocurrieron, pero las de ustedes están muy bien también. Excelente trabajo. Vamos con el siguiente. Ah, siguiente. A ver, cinco palabras que se relacionen con este
con esta imagen. A ver, ¿qué me dicen por ahí? 5 palabras. Ah, no, perdón, 6. 6, eran 6. Ya, por ahí voy leyendo. A ver, por aquí. ¿Qué me dicen? Cama, tamaño, ok, ¿qué más? Grande, ok, 3. ¿Qué más? Almohadas, 4. Descansar, 5. Me falta una, Celeste, 6. Excelente. Vamos a ver, entonces, descanso. Yo puse colchón, sábanas, almohada, noche y cabecera. Ahí está. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos esta imagen. ¿Qué será? Muy bien, por aquí a ver qué me dicen de esta imagen. Tengo aquí una imagen, ¿Qué será? A ver, ¿Qué me dicen ustedes por aquí? Muy bien. A ver, no, esta, este es el anterior, abrigo, muy bien, ya tengo una palabra, ¿qué más? Abrigo, ¿qué más? Otra palabra, frío, abrigo, frío, color, excelente, tengo 3. Marrón, tengo 4, ¿qué más? Invierno, tengo 5. Me falta una, ¿Qué más? Otra palabrita. Frío, invierno. ¿Ya me dijeron frío? Creo que no, ¿verdad? Frío no, ya. Terminamos, abrigadora también, excelente, muy bien. Yo puse invierno, frío, lluvia, mangas, botones y bolsillos. Excelente. A ver, ¿una más? Vamos con una más. Vamos, sí, sí, se puede, A ver, aquí con esta imagen. Palabras que se relacionen con esta imagen. ¿Qué podemos decir de Yuyak? A ver, los leo, muy atentamente. Vamos a ver, qué me dicen ustedes por aquí. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al taller. No se olviden de dejar su manito de me gusta para saber que están presentes. Señora Lía, ¿cómo está? Señora Ilma, bienvenida. Adultos, muy bien. Familia, excelente. Amigos, excelente. Tengo 3. Alegría, tengo 4. Amistad, tengo 5. Compromiso, tengo 6. ¡Qué lindo! Excelente. Ay, ustedes ven una pareja de esposos, ok. Felices. Comprensión, ternura, felicidad, compañía. Ah, amistad. Excelente, A ver, vamos a ver. Yo he puesto, en general, no solamente sobre las personas que están acá, sino sobre Yuyak. He puesto familia, Yuyak es una familia. Tenemos talleres en Yuyak, comunidad, una gran comunidad que son ustedes. Salud, porque promovemos la salud. ¿Qué más? Bienestar, porque los talleres están hechos con el propósito de brindarles bienestar. Y por último, adultos mayores. Ah, juegos lúdicos, me dice por ahí el señor Guillermo. Yuya, sí, también. Unión, muy bien, excelente. Todo para ustedes, señora Elvira. Actividades, muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Y con eso estamos terminando nuestro taller del día de hoy, no sin antes revelar que nuestro
reto, el resultado era libro, todos me dijeron la respuesta correcta, así que aplausos para todos ustedes, felicitaciones por participar activamente y ser parte de nuestra comunidad. No se olviden, vamos a dejar de compartir por aquí para que me puedan ver, que este miércoles tenemos taller de zona lúdica y el día viernes tenemos taller de estimulación cognitiva. Así que practiquen el calentamiento que hicimos el día de hoy porque lo vamos a volver a hacer el día viernes para ver qué tal nos va. Sí, mañana tienen clase tempranito, 9 de la mañana, con el profesor Alejandro. Va a estar muy interesante, los invito a participar. Y a las 3 de la tarde, mañana tienen clase con la profesora Roxana sobre uso de la computadora. Va a traer un tema muy interesante y estamos en la parte de redes sociales, así que es muy bonito aprender a manejar cada una de las redes sociales que la profesora Roxana nos está enseñando día a día, clase a clase. Dicho esto, yo me despido de ustedes, no sin antes desearles un feliz inicio de semana. Iniciemos este lunes con la mejor actitud, como ustedes siempre saben hacerlo. Estoy muy feliz de que me hayan acompañado en la clase del día de hoy. Siempre feliz de compartir este espacio con ustedes. Ya nos estamos viendo prontito, más pronto de lo que ustedes creen. Así que un saludo grande, grande a la distancia. Nos vemos muy, muy pronto. Hasta la próxima oportunidad. Ya nos estamos viendo. Chao, chao.